Es muy sabido por todo el mundo que las boquillas son algo muy personal. Hoy les vengo a presentar un conjunto de boquillas que he tenido la oportunidad de poder probar. Voy a comenzar hablando de la boquilla Biesenbach 13 Megaton, una de mis preferidas durante mucho tiempo y que realmente le he sacado mucho provecho. Para empezar, hablemos del sonido. Sonido dulce, un sonido opaco, al cual se pueden encontrar muchísimos matices y además es muy versátil. Se encuentra absolutamente todo el registro. Es una medida 13, la cual va a tener una copa medianamente profunda. Es muy cómoda para modular. Muy cómoda para tener un sonido muy exacto, muy preciso, con mucho cuerpo. Y esto genera que las baladas, por ejemplo, o las canciones a bajo volumen, se caracteriza más bien por ser una boquilla con un sonido puro, por así decirlo, ¿no? No va a ser un sonido demasiado estridente, sino más bien opaco, dulce, sonido clásico, que puede llegar a tener en el registro agudo cierto brillo, si así lo expresamos. Hablemos de la comodidad. Yo siempre mido ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, el borde interno de la boquilla, qué tan filoso es. Y esta es una boquilla muy definida, que tiene un ataque muy concreto, y así todo no necesita tener un borde interno demasiado afilado para lograrlo. No tiene un espesor demasiado ancho para el apoyo. Eso hace que, si uno no está acostumbrado, puede fatigar. O sea, hay boquillas más cómodas, pero la realidad es que si uno la trabaja, realmente uno le puede sacar todo el provecho. Es una boquilla profesional. No hay nada que no pueda hacer esta boquilla. Es una de las joyitas que tengo el gusto de tener en mis manos. La siguiente boquilla de la cual me gustaría hablarles es la Schilke 14A 4A. Una boquilla que se ha hecho muy popular precisamente porque el registro agudo es muy cómodo. Cositas y detalles que he encontrado en ella. Esta boquilla tiene un borde interno mucho más definido, ya que al ser una copa no tan profunda, se podría decir que es, si tenemos que comparar con una medida batch, es como si fuese también una medida 3, ¿no? Del diámetro. Y no llega a ser como una C, es más bien una D. De hecho, pareciese que tiene una doble copa. No es una doble copa, pero sí tiene como un pequeño ángulo en el medio, ¿no? El cual uno no deja de perder la versatilidad que uno puede tener con una copa profunda y a su vez tiene todos los beneficios de una copa más bien tirando a D, una copa más bien plana, para que sea más fácil el registro agudo. Por lo general, cuando uno trabaja una boquilla con copa no tan profunda, se suele perder la definición de las notas, se ligan mucho más y eso a veces genera complicaciones. La gente de Schilke ha resuelto eso con un borde interno bien filoso que ayuda a que no se liguen las notas y está en un lugar donde realmente no molesta en lo absoluto. Pero bueno, todas las boquillas van a tener sus pros y sus contras. En este caso, uno de los pros que se pueden encontrar es que realmente el sonido Schilke es muy característico. Es más bien brillante, también se puede lograr presencia y buen volumen, bien afilado, con un timbre estridente. Tiene ese picantito que a veces necesitamos sacar los trompetistas, por eso la Schilke tiene esa impronta, ¿no? Ese buen gusto bien despierto y bien despabilado que tiene esta boquillita, muy cómoda, muy versátil también, se encuentra todo el registro en esto también, y realmente es una joyita de diseño, a un precio muy accesible y donde muchos trompetistas hoy en día la están eligiendo. La siguiente de las boquillas de las cuales me gustaría hablar es esta, sin palabras, es la Monet. En este caso, Monet BL, estamos hablando ya de boquillas de otro nivel, de otra índole, digamos. Quizás un poco sobrevaluadas por la marca, pero realmente tiene todo lo que dice que puede manejar esta boquilla. Sí, para trabajar una Monet hay que saber que hay una técnica específica, tiene que estar todo muy enderezado. La característica de esta boquilla principalmente es que el registro tanto agudo como grave se siente muy, muy cerca. No hay que hacer grandes mímicas, ¿no? No hay que hacer una gran cantidad de modulación para llegar tanto al agudo como al grave. Eso hace que todo esté mucho más cómodo y se acorten las distancias entre las notas graves y las notas
cuerdas agudas. Además, es una boquilla corta que quizás al principio van a tener que compensar un poco con la bomba de afinación, haciéndola un poquito más abierta. Eso hace que entre mucho mejor las notas sobreagudas, y lo cual permite además encontrar el verdadero punto de afinación sin hacer demasiado de nosotros mismos. Otra cosa importante que tiene esta boquilla es saber que hay que tocar de forma muy introspectiva para no hacer demasiados cambios al momento de tocar. Al principio, cuando uno toca con demasiada euforia, suele perder el control en esta boquilla. Por eso es importante trabajarla bien, darle tiempo, no desesperar al principio, porque es una verdadera joya. Seguimos por las nacionales. En este caso les traigo una boquilla creada hace un tiempo por Fernando Ojeda con Ludueña. Es una suerte de 3D para trompeta líder, con copa no demasiado chata ni tampoco tan profunda. Tiene muchos beneficios esta boquilla. El principal beneficio va a ser la proyección del sonido. Se logra un... Es una boquilla... pero súper violenta es la palabra. Con esto podés volar pelucas. Se puede realmente soplar con muchísimo volumen, mucha fuerza, mucha estridencia. Es un sonido asesino. La verdad que cuando tengo que sorprender en un funky, en algo, en una salsa, en algo que necesito ese extra, esta boquilla es la ideal. Tiene una gran comodidad, no solamente en el registro agudo, se logra buen cuerpo en los graves, o sea que es muy completa. Lleva quizás un tiempo, me pasó que en los inicios me sonaba demasiado estridente, pero con el tiempo uno se va acostumbrando y logras postrar mejor la voz, postrar mejor la nota, mejor dicho, y encuentra un sonido muy maduro, muy completo. Al ser tan cómoda, al tener un borde interno tan redondeado, y realmente es la más cómoda que presenté hasta el momento, pero lo único negativo es que pierde un poquito de definición. La trabajé muchos años y no pude resolver del todo de forma fina esa definición. Y eso hace que tenga unos pros muy buenos y ese pequeño contra que casi todo, que ha sido una de mis preferidas, una de mi cabecera. De hecho, la he utilizado mucho tiempo estas dos juntas. Suelen no aconsejar, ¿no?, trabajar dos boquillas juntas. Es un mito. Si vos trabajás las dos boquillas, te acostumbras a las dos boquillas. Pero bueno, lograba la definición, la balada, la dulzura, y quizás para esas cancioncitas que tenía que sorprender y que tenía que dar de mí, así que pude resolver y pude compensar las falencias que pueden llegar a tener las dos boquillas. Esta no tiene un brillo demasiado asesino, sino más bien es purista, y esta sí tiene esa estridencia que uno busca muchas veces para la salsa o para el funk o para los ritmos más bien despiertos. Por último, quiero presentarles la Allbrass Juan Cruz de Urquiza modelo LP. Es una boquilla que realmente no tiene nada que envidiarle a todas las internacionales ni a la Monet. Realmente, para Allbrass y Urquiza, chapó por esta joyita. Hoy es mi preferida y les paso a explicar por qué. Para empezar, la más cómoda de todas. Súper cómoda. Tiene un borde bien redondeado. Es una medida un poquito más grande que una medida 3. La copa es tirando una D, ¿no? No es una copa profunda. En este caso estamos hablando del modelo de trompeta líder. Uno puede definir muy bien. Las notas no se ligan entre sí. Me ha pasado con otras boquillas D, como les comentaba recién, que se ligan y hay que prestar principal atención al ataque. En este caso, la joyita está que el borde interno filoso no lo tiene acá, sino que lo tiene en el grano. Y eso hace que el ataque se sienta por fuera del labio, mucho más adelante. Uno sigue teniendo definición y te pide que el ataque venga más desde el diafragma. O sea, no depender que pase toda la definición de la nota tan cerca de la boca, sino más bien uno puede proyectar la nota un poquito más hacia adelante. El registro completamente cómodo, tanto el sobreagudo hasta la nota más grave. La calidad del sonido es muy versátil, puede ser dulce, puede ser brillante, muy afinada. Realmente me sorprendió, por eso nuevamente chapó a la gente de Allbrass y a Juan Cruz de Urquiza por este diseño, por esta boquillita tan completa. Esto te pide realmente la mejor de las técnicas. Si podemos cantar bien desde el diafragma, es fácil. Lo he hecho probar con alumnos, les cuesta muchísimo sacarle sonido al principio, pero tengan paciencia, denle
tiempo. Esto es una boquilla ortopédica. Les va a hacer que utilicen la técnica de donde tiene que venir, que es bien desde el diafragma y no haciendo fuerza con el labio. Es tan cómoda que no van a necesitar apretar ni el labio ni la trompeta hacia los labios tampoco. Al tener un apoyo bastante ancho, hace que también no nos lastimemos. Responde a muy bajito volumen, responde a fuerte volumen, puede proyectar, sirve para una balada, sirve para una salsa, sirve absolutamente para todo. Así que, muchachos, creo que voy a dejar de buscar. Por eso estoy haciendo este video, porque creo haber encontrado el santo grial, por lo menos para mí, Sebastián Miceli, que es la All Brass Juan Cruz de Urquiza. Nunca me hubiese imaginado. Estaba tan cerca esta boquilla, acá nomás, en Doctor Cuato. Así que, nuevamente, la voy a recomendar para todo el mundo. Si alguien la quiere probar, obviamente, puede acercarse a mi estudio. Y ni hablar de llamar a la gente de All Brass para pedirle una de estas boquillitas, porque realmente es una joyita para exportación. Para todos los principiantes, detalles para saber con las boquillas. Yo tengo una 7C y recién estoy arrancando. ¿Me conviene ir ya a una boquilla profesional a lo mejor? Y yo les diría que la 7C es la ideal para todo principiante. Se siente muy cómoda en el registro medio, no tanto en el sobreagudo o en los agudos. Sobreagudo va a faltar, muchachos, tengan paciencia. No tanto en el registro agudo ni en los graves, pero sí en el registro medio, en ese sol, en ese do, en esas primeras notitas que están apareciendo, es la ideal. Así que, muchachos, no se apresuren a cambiar, denle por lo menos 6 meses a esa primer boquillita y ya cuando sientan que están avanzando con el registro, que ya están sintiendo los bordes en ambos extremos, recién ahí empiecen a pensar en el cambio de su primer boquilla. Así todo, sepan que van a tener que tener paciencia, va a haber que reiniciar medianamente la técnica, van a tener que volver a trabajar las técnicas de buzzing y demás desde el principio. Entonces, cuando cambien de boquilla, como siempre digo, es como salir a bailar con zapato nuevo. No bailen, simplemente vayan de a poco, ablándenla, siéntanla, denle mínimo 15 días de conexión, de que el labio se acostumbre, de que no se fatigue, se fatiga muy rápido, denle tiempo. También hay un maridaje entre diferentes trompetas y diferentes boquillas, eso vale destacarlo. La realidad es que todo es muy relativo, hay que prestar atención, ¿no?, a los matices. Y después sí, otra cosa importantísima es la comodidad, algo que hace la diferencia cuando uno tiene que estar muchas horas tocando. Y por último, todo, mis queridos amigos, está en la técnica. No hay nada de mágico en ninguna de estas boquillas. Todo está en la técnica. Sí hay boquillas que exigen y piden la técnica correcta. Esas son las boquillas que recomiendo. Ese es el camino con las boquillas, que son muy personales. Sigan buscando si así lo sienten, pero denle por lo menos, como mínimo, 6 meses a cada boquilla para realmente sentirle todo el potencial. Si no, se van a quedar con una naranja medio exprimir y es un desperdicio. Quizás tenían su boquilla ideal y no le dieron una oportunidad, aunque muchas veces en esa primer besito uno ya se está dando cuenta de lo que se avecina. Así que, muchachos, espero que les haya servido de algo toda esta información. Es toda experiencia personal y me gustaría también escuchar sus comentarios y sus sensaciones por debajo. No se olviden, por favor, de darle like, suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook en Clases de Trompeta Zona Norte. Adiós.